De ahí, de esos personajes, de toda esa gente amiga que he convivido con ellos, no me lo han contado. Digo yo, digo, todos son personajes reales, los que yo hablo son todos reales, y de ahí mis cosas, bien o mal hechas, pero una cosa real, una cosa no simplemente imaginada. Y a tu persona sin sonidos de bordona, y así improvisadamente vaya el verso, de repente, como una estima en la mano que va transitando el llano, un lenguaje un poco recio y que transmite el aprecio del payador entrerriano. Trae su homenaje. Entonces, muy buenas noches. Seguro no habrá reproche ni ha de estar este paisaje tapado sobre el follaje, sabiendo que de repente, desde sus propios vertientes, nace un sueño criterioso. Ya he visto que Adolfo Cosso sigue vivo entre su gente. Ya comienza la apertura y el Padre nos ha pedido que invoquemos decidido al Dios de amor y ternura en un acto de cultura que homenajea a un payador. Es lindo que por amor yo puedo un verso dejar, pero es más lindo empezar en presencia del Señor. Siempre el recuerdo me trae de mi amigo Critorio.
cuando el pan bien se amasija, en forma